Oye, chica, ¿no te parece muy raro? ¿De qué, Freddy? Han pasado más de 3 días desde que Foxy se fue a Disney World y no ha regresado a casa. Lo sé, Freddy. ¿Y sabes lo malo? Lo extraño mucho a Foxy. Ay, ¿cómo estará? Sí, chica, yo también lo extraño mucho. Ay, estoy muy preocupado. Debíamos hacer un homenaje a Foxy. Si él no vuelve, yo considero que está muerto. Y tú tienes la culpa, Freddy. ¿Por qué, Bonnie? Si hubieras leído toda la carta por completo, nada de esto hubiera pasado. No es mi culpa que la carta tenga muchas escrituras, porque eso me aburre demasiado leer tanto. No tienes idea de cuánto, pero cuántas letras había. Sí, Freddy, pero debías acostumbrarte. Y ahora por tu culpa, Foxy está en Disney World. Pero lo malo es que nunca regresará porque trajo tecnología. Lo sé, Bonnie, lo reconozco. Dame, verdad. Lo sé, Crash, sé que dije eso, pero como el presidente ha confirmado que habrá más cuarentena, entonces no podemos salir. Ay, no puede ser que está pasando esto. Oh. Ay, cómo extraño a Foxy. ¿Ya regresó Foxy? No. Oh. Ay. Sea mejor que vaya a comer mi última rebanada de pizza, lo que he dejado ayer en el refrigerador. Bien, chica. Bueno, estoy seguro que la última rebanada de pizza me vendría muy bien. De ánimo. A ver. ¡Ah! ¡Mi pizza! Oigan, ¿qué fue eso? A ver, pequeños ladronzuelos, díganlo. ¿Decir qué, chica? ¿Quién de ustedes se han robado mi última rebanada de pizza? Yo no. Yo tampoco, chica. Ni yo, chica. Con que nadie, ¿eh? Me parece muy sospechoso. Hasta ti, Fredbear. Pero a mí no me interesa la pizza, chica. Eso tú lo piensas, Fredbear. Ay, chica, pero ¿cuál es el problema? Es solamente una pizza. Puedes hacer otra. No lo entiendes, Freddy. Veas, esa pizza. Lo he creado con mis propias manos, de mi propia sangre, que es la única, la más deliciosa del mundo, hecho por mi sangre. ¡Qué asco! Y además, no puedo hacer otra pizza, porque es la única pizza, la más deliciosa, lo que he probado en toda mi vida, y era para mí, hasta que ustedes se lo robaron. Ya sé que ustedes fueron, pero yo no sé quién, pero lo voy a investigar. Así que, escúchenme todos. No descansaré hasta saber quién de ustedes se ha robado mi última rebanada de pizza y lo voy a investigar hasta saber quién es el verdadero ladrón de pizzas. Pues buena suerte. Ya te tengo, Crash. Ah, daba, 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 daba. ¡Ya te tengo! ¡Daba, daba, daba! ¡Uy, uy! ¡Daba, daba, 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 daba! ¡Cállate, Crash! ¡Ya sé que fuiste tú! ¡Daba, daba, 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 daba! ¡Au! ¡Te he dicho que te calles! ¡Daba, daba, 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 daba! Bueno, Crash, para asegurarme que tú no te hayas comido mi pizza, voy a investigar. Dentro de tu estómago. Ven acá. Ahora veamos si tienes mi pizza en tu estómago. Eso fue asqueroso, pero eso prueba que tú no has comido mi pizza. Entonces está claro que tú eres inocente. Sí, Crash, puedes irte. Tendré que seguir investigando. Yo digo que debe ser Bonnie. Debe ser el ladrón de pizzas. Voy a verlo a investigar. Permiso. ¿Qué pasa aquí? ¿Estoy en el cuarto de Freddy? Hola, Bonnie. Chica, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tengo esta cosa, lo que tengo en mi cabeza? ¿Qué es lo que estás haciendo?
Bueno, Bonnie, verás, yo te traje aquí porque ya sé que me dijiste que no te hayas comido mi pizza, pero para asegurarme que si tú dices la verdad, tendré que investigarlo y asegurarme. ¿En serio, chica? Así es, Bonnie. Verás, el aparato que tienes en tu cabeza es un detector de señal, donde tu cerebro le dará señal a mi máquina de detector de mentiras. Si sale la luz verde, significa que estás diciendo la verdad. Pero si sale la luz roja, significa que estás mintiendo. ¿En serio, chica? ¿Solo haces para asegurarte que si yo no he comido tu pizza? Así es, Bonnie. Así que dime la verdad. Esta pregunta. ¿Te comiste mi pizza? No, chica. Ok, ya dijiste la verdad. Está claro que tú no te comiste mi pizza. Ya, chica, listo. Ya te dije la verdad. Ahora libérame. Un momento, Bonnie. Pero antes de liberarte, tendré que darte una última pregunta. ¿Te comiste mi pizza? Ay, chica, pero si ya te dije que no te comí tu pizza. Punto. Sí, ya lo sé, Bonnie. Solamente lo dije para ver si estabas atento. Ok, si tú no eres el ladrón de pizzas, entonces es... ¡Fredbear! ¡Y a verlo! Ay, este pollo sí que no entiende nada. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Chica, qué te pasa! ¡Toma! ¡Oh, qué te pasa, chica! ¡Cállate, oso peludo, estúpido, bueno para nada! Oye, eso sí que dolió. Ahora, dime la verdad. ¿Te comiste mi última rebanada de pizza? No, chica, y además ya te dije cuántas veces que a mí no me interesa esa pizza. ¿Seguro? Ah, esto es lo peor que me haya pasado en mi vida. Me voy. Ah. Ok, Fredbear no es el ladrón de pizzas. Entonces, si no es ninguno, entonces... ¡Ah! ¡Freddy! ¡Te tengo! ¡Ay, chica! ¡Chica, no! ¡Te tengo! ¡Ahí está mejor! ¡Chica! ¿Qué crees que estás haciendo? Te he amarrado con cinta para que me digas la verdad. Y si dices la verdad, entonces te liberaré. Pero si dices una mentira, te dejaré así hasta que digas la verdad. ¿De qué verdad estás hablando, chica? Solo respóndeme esta pregunta y te liberaré. Dime, ¿te comiste mi última rebanada de pizza? Que ya te dije, chica, que yo no te he comido tu última rebanada de pizza. Eso dicen todos. ¡Ya basta! Estamos hartos que sigas con tu comportamiento, chica. ¿Hasta cuándo vas a terminar? Hasta saber quién de ustedes han comido mi última rebanada de pizza. Y no descansaré hasta saberlo. Ay, chica, te estás exagerando demasiado. No me contestes, Freddy. No, Crash, no he comido mi pizza. Pero, chica, sabes que nosotros te conocemos porque somos tus amigos. Y además, probablemente fuiste tú, chica. ¡Que yo no fui! Aunque yo recuerdo muy bien algo, un pequeño recuerdo que casi me he olvidado. ¿Cuál es, chica? Dilo. Creo que lo recuerdo anoche. Que estuve caminando al refrigerador mientras que ustedes estuvieron dormidos. Y luego me pasé a la cocina, abrí el refrigerador y había una sola pizza y... ¡Ah! ¡Ahora recuerdo! Antes de dormir siempre me comía todas las pizzas durante todas las noches. Eso significa que ninguno de ustedes son ladrones, sino yo me comía pizza todo este tiempo. A veces me olvido muchas cosas. Eso tiene sentido. Ay, ahora sí que te acuerdas, ¿verdad? Y nos hiciste humillar a todos. Hasta me hiciste sentirme muy mal desde que me dijiste todo. ¿Qué? No es mi culpa que mi memoria no funcionara muy bien de mi cerebro. Bueno, chica, lo importante es que no sigas así, como es un policía malo. Ok, Bonnie. Chicos, ¿qué tal si jugamos en el Play para animarnos un poco? Bueno, está bien, Fredbear. Sí, vamos a jugar en el Play, ¡vamos! Bueno, vamos, Crash, dame. Oiga, yo también quiero jugar. Es cierto, estoy amarrado. ¡Chica! ¡Olvidaste de saltarme! ¿Chica? ¿Hola? ¿Alguien puede ayudarme? Ay,
Bueno, sea mejor que yo lo haga solo. Esto se va a tardar demasiado.